Ready to unwrap a surprise from Consumer Cellular? Experience the gift of freedom with no contract, no hidden fees, and always free activation. Here comes the holiday surprise. From now till December 31st, new customers can enjoy their second month for free. To get this holiday offer, visit ConsumerCellular.com or call 1-888-FREEDOM and use promo code PODCAST. Act before December 31st to get your second month on us. Use promo code PODCAST. Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañón. Justo frente a donde hoy se emplaza el cuartel general de la Administración de Control de Drogas de Washington, se cultivaba nada menos que cannabis sativa en forma experimental. Eso hasta que un buen día de primavera de 1941 se colocó la primera piedra de la sede central del Ministerio de Defensa. Un edificio enorme, de 5 lados, y por eso conocido coloquialmente como el Pentágono. La constructora sabía que enfrentaría al menos dos restricciones arquitectónicas. Primero, no habría mármol, a diferencia de otros edificios monumentales de la capital, porque Italia, el proveedor tradicional, era enemigo de guerra. Segundo, habría que edificar el doble de los baños necesarios. Y esto en un inmueble con 28,2 kilómetros de pasillos. La doctrina de juntos, pero no revueltos, entre blancos y afroamericanos era exigencia legal. Aunque poco antes de la inauguración, Roosevelt impidió la segregación, el edificio aún carga con dichos excesos. Era 11 de septiembre, 60 años exactos antes de que un Boeing 757-223 hiciera noticia en su ala oeste. Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion. La duplicación de baños no era una excentricidad militar. La sociedad estadounidense funcionaba así. El año anterior, la afroamericana Hattie McDaniel había ganado el Oscar a la mejor actriz de reparto por Lo que el viento se llevó. Pero no por mero talento dramático se iba a pasar por alto las normas básicas de higiene racial. Fue enviada a la zona ad hoc del salón, imposibilitada de compartir la velada con sus compañeros de filmación. Su colega Lena Horne tomó nota y en 1942 firmó un contrato con MGM que explícitamente declaraba que no desempeñaría roles estereotípicos afroamericanos, como cocineras o empleadas domésticas. En Birmingham, Alabama, una ordenanza de 1930 impedía que negros y blancos jugaran naipes, dados, dominó o damas. Algunos intentaban cubrir esta sandez con un velo de pseudociencia. En 1949, el autor de una columna de ciencia sindicada a nivel nacional escribió que los negros eran incapaces de pronunciar el sonido R en palabras como cart o horse, porque sus labios son demasiado gruesos. Por infortunio, el asunto iba más allá del superávit de retretes o los chismes de la entrega de los Oscar. A partir de 1890, los estados sureños habían aprobado leyes que, en la práctica, imposibilitaban el derecho a sufragio de la población negra. Su condición de ciudadanos, por cuya consecución se derramó tanta pero tanta sangre en la guerra civil y que permitió incluso escoger un gobernador negro en Los Ángeles en 1873, en los hechos daba pie atrás. Hasta la ceremonia de inauguración del monumento a Lincoln en 1922, aquel paladín del combate contra la esclavitud, fue segregada. Lo mismo las bibliotecas públicas y el sistema educativo, que asignaba a afroamericanos establecimientos de inferior calidad y financiamiento. James Coyle, sacerdote católico de Alabama,
fue asesinado por un ministro episcopal y por un miembro del Ku Klux Klan porque celebró en secreto un matrimonio interracial. A inicios de los 50 comenzó la batalla legal por eliminar la segregación en los planteles educativos. El 54, la Corte Suprema la declaró inconstitucional, un resonante triunfo para el emergente movimiento de los derechos civiles. En Mississippi reaccionaron con la del picado. Eliminaron todas sus escuelas públicas y las reemplazaron por academias segregadas. En el condado de Prince Edward, Virginia, cerraron las escuelas públicas durante 5 años con tal de no integrarse. Los niños blancos asistieron a escuelas privadas, en realidad subsidiadas por el Estado, y los negros, pues, a rascarse con sus uñas. En Little Rock, Arkansas, el gobernador cerró las escuelas secundarias durante 1 año completo en lugar de permitir que la desegregación avanzara. Profesores y administradores debían cumplir con sus obligaciones contractuales y presentarse a trabajar en aulas vacías. Similar fue en la educación superior. Clennon King postuló contra las reglas a la Universidad de Mississippi y, al aparecer en el campus, fue llevado a la fuerza a un hospital psiquiátrico. El juez dictaminó que un negro andaría con algún tornillo suelto si vislumbraba algo tan desquiciado como su admisión. Más tarde se presentó como el primer candidato afroamericano a la presidencia de Estados Unidos, una intentona que le valió el mote de El Quijote Negro. En vista de que un fallo de la Corte Suprema impidió a la Universidad de Alabama segregar por raza, la directiva trabajó en conjunto con la policía para pesquisar motivos para rechazar a los postulantes e intimidarlos cuando no quedaba alternativa. Cuando 3 estudiantes de impecables credenciales resistieron la presión y se presentaron de todas formas, fue el propio gobernador del estado quien se plantó en la puerta del auditorio. Sentía el deber de hacer cumplir su férrea promesa electoral. Segregación hoy, segregación mañana, segregación para siempre. El 55, cierta Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un bus por el simple hecho de contar con más melanina en la piel. Fue arrestada y apresada. En respuesta, se organizó un boicot al transporte público de la localidad, Montgomery, Alabama. Los afroamericanos caminaban, compartían autos y taxis o lo que fuere. La movida le costó $750,000 a la compañía de autobuses y quedó tan debilitada que nunca más pudo recuperarse. Con el objetivo de dar continuidad a la iniciativa, se fundó la Asociación de Mejoras de Montgomery. Como presidente, asumió un joven reverendo bautista, llegado hacía poco a la localidad y más bien desconocido en el vecindario. Su acta de bautismo rezaba Michael King Jr., pero su padre lo había renombrado Martin Luther King, en homenaje al agustino aquel de mojones infernales que vimos en el episodio 33. Como todo moreno, conocía el abismo racial en carne propia. Cantó disfrazado de esclavo en el coro de la avant-première de Lo que el viento se llevó, para una audiencia blanca, y, ya de adulto, se vio compelido a alejarse de la mujer a quien amaba y con quien planeaba casarse, solo porque ella era clara como la leche. King no era un radical de credenciales antisociales, era un tipo respetado con un doctorado en teología. Y que hubiese plagiado parte de su tesis era a esas alturas secundario. Cultivaba muy buenas relaciones con la sociedad blanca, como por ejemplo los Roberts, un matrimonio que le enseñaba actuación a sus hijos. Tan cercanas eran ambas familias que, cuando su hija nació, la familia King pagó la cuenta del hospital. La llamaron Julia. Well done. Whoa, whoa, whoa. Julia Roberts. El boicot de autobuses duró largos 385 días.
La casa de King recibió bombas hechizas y él mismo fue encarcelado por conducir a 30 millas por hora en una zona de 25. La controversia terminó cuando el Tribunal de Distrito prohibió la segregación en los autobuses públicos de Montgomery. A estos activistas les sobraba punch, pero carecían de una poderosa herramienta: conexión celular. Imagine cuánto más fácil les hubiera resultado coordinar a toda esa gente si cada uno hubiese disfrutado de las bondades de WOM. Hablemos de planes más convenientes, más unidos, más red 5G. Por oferta de lanzamiento, WOM porta planes adicionales por $2,990 cada uno, por 6 meses. Precio normal, $7,990. Aprovecha WOM, nadie te da más. Más difícil que las victorias legales serían las culturales. Seguía pegando fuerte la doctrina de separados pero iguales, si acaso hace algún sentido tal cosa. El 58, dos afroamericanos de Carolina del Norte, de 9 y 7 años, fueron arrestados. Permanecieron detenidos durante 6 días sin acceso a sus padres o asistencia legal, y fueron golpeados por la policía. Al final estuvieron presos por un total de 3 meses. ¿Y cuál fue su crimen, se estará preguntando usted? Haber sido besados en la mejilla por Sissy Marcus, blanca, de 7 años. Sissy incurrió en la funesta ocurrencia de compartir la travesura con su mamá. La mujer, totalmente fuera de sí, llamó a la policía acusando violación. Por desgracia, el separados pero iguales incluía a parte del Congreso. Con objeto de obstaculizar la tramitación legislativa de cambios, el 57, el senador Strom Thurmond, discursió por 24 horas y 18 minutos en su intervención en el Congreso. Hubo que traer catres de un hotel cercano para que los congresistas pudiesen dormir, mientras hablaba de menudencias tales como la receta con que su abuela preparaba el bizcocho. Del latín bis, dos veces, y cocuo, cocer, dos veces cocido. Explicó a los periodistas que para evitar una visita al baño, que le hubiese quebrado su derecho a seguir hablando, había visitado una sala de vapor para deshidratarse con antelación. Paparruchas. Años después, una empleada del Senado reveló la verdad. Llevaba un tubo catéter. Thurmond ofició como senador de Carolina del Sur hasta el 2003, cuando sumaba ya 99 primaveras. En efecto, al mismo tiempo que Google alistaba Gmail, el Senado cobijaba a un sujeto que leyó recetas de bizcocho con tal de preservar la segregación legal basada en el color de la piel. Y para colmo, Thurmond había procreado con una empleada doméstica afroamericana. Solo tras su muerte, a los 100 años, ella reveló la identidad de su padre. El fárrago de Thurmond no ha sido superado, aunque fue casi igualado el 86, cuando el senador Al D'Amato leyó la guía telefónica del Distrito de Columbia durante 23 horas y media. Pero, parafraseando a Víctor Hugo, no hay receta de bizcocho que pueda detener la fuerza de una idea cuando le llega su tiempo. El movimiento continuó su ineludible avance hacia la sensatez. El 60, una niña de 5 años llamada Ruby Bridges fue enrolada por sus padres en un colegio de Luisiana que hasta entonces solo conocía blancos. El resto de los apoderados retiró a sus hijos y solo una profesora accedió a educar a Bridges. Durante más de un año eran solo ellas dos en el aula. Aunque el boicot aflojó en forma paulatina y los otros alumnos comenzaron a volver, cada mañana mientras Bridges caminaba a la escuela, una mujer amenazaba con envenenarla, mientras otra sostenía una muñeca negra en un ataúd. Alguaciles enviados por el presidente Eisenhower supervisaban que ingiriera solo comida traída de casa. El ímpetu del movimiento cristalizó como nunca en la multitudinaria concentración de agosto del 63 frente al Memorial de Lincoln. Hacia el final del discurso de King, una cantante de gospel gritó: "Cuéntale sobre el sueño, Martin". Era una fórmula que él había utilizado ya en el pasado, pero que algunos asesores le desaconsejaban reiterar. El reverendo se apartó del texto preparado
e improvisó el resto. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Unas 250.000 personas y 500 camarógrafos lo presenciaron. Afortunados, porque el video del discurso está protegido por derechos de autor hasta el 2038. Fue adquirido por Steven Spielberg junto a todo el resto del patrimonio fílmico y de las obras de King para una biopic aún no concretada, de modo que legalmente no puedes recrear ninguna de sus intervenciones en forma textual. This is a big deal. How much is going to cost? La del sueño, en particular, es una de las alocuciones más memorables jamás inmortalizadas por una cámara. En formato disco, alcanzó el número 69 en el ranking Billboard. Inesperada reivindicación la del reverendo, merecedor de apenas nota C en la asignatura Hablar en Público en el Seminario Teológico de Crozier. Los cambios siguieron escurriendo. El 64 se proscribió toda discriminación basada en raza, color, religión u origen nacional, en la esfera laboral y en el espacio público. En octubre se anunció que el Nobel de la Paz recaía en King. En la todavía segregada Atlanta planearon una cena celebratoria interracial. La élite empresarial no veía con buenos ojos ese menjunje, pero en eso intervino el más improbable de los justicieros. Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Coca-Cola no necesita a Atlanta, advirtió su presidente ejecutivo a los líderes del empresariado. Todos ustedes deben decidir si Atlanta necesita a Coca-Cola. Dentro de 2 horas, todos los boletos estaban vendidos. El FBI reaccionó al Nobel enviándole al homenajeado un paquete anónimo que contenía audios de sus múltiples adulterios y una carta que amenazaba con destapar tus orgías sexuales. Bueno, al menos sabemos que la entrevista más larga que jamás concedió fue a Playboy. La misiva remata así: King, solo te queda una cosa por hacer. Sabes lo que es. Solo tienes 34 días. El reverendo lo interpretó como una incitación al suicidio. El año siguiente se restituyó el pleno derecho a votar y se modificó la legislación migratoria para eliminar consideraciones subjetivas en la entrada a Estados Unidos. 2 años después, se declararon inconstitucionales las leyes estatales que prohibían los matrimonios interraciales. Alabama, eso sí, aprobó recién en 2000 la derogación formal de la norma de su legislación interna, luego de que apenas el 59% votó por ello en el plebiscito. Y el 68 se declaró ilegal la discriminación a la hora del arriendo o venta de propiedades. Estos nuevos rumbos estaban lejos de concitar respaldo cerrado. Una encuesta del mismo 68, la última realizada mientras King vivía, arrojó que casi el 75% consideraba al pastor irrelevante. Y casi el 60% de los negros lo tachaban de irrelevante, obsoleto o bien persona non grata. Mal le hubiera ido entonces compitiendo en la elección presidencial contra Lyndon Johnson, como en algún punto consideró en respuesta a su vocal oposición a la guerra de Vietnam. El consuelo es que uno de sus discursos contra la guerra ganó un premio Grammy en forma póstuma. Como suele ocurrir con reformadores como King, su vida se estrelló de bruces con el homicidio. Hora después de divertirse con una guerra de almohadas en el hotel, salió a fumar al balcón y recibió un tiro mortal. Martin Luther King, 20 minutes ago, died. A medida que la noticia se esparcía por Estados Unidos, la violencia callejera se apoderó de más de 100 ciudades. Negocios y casas fueron destruidos. No así Boston, una ciudad de especial división racial, porque el alcalde cuajó una perspicaz idea.
televisó un concierto de James Brown, el padrino del soul, a objeto de reemplazar destrozos de vitrinas por buena música desde la comodidad del sofá. Sus ciudadanos tenían ya suficiente terror con las 13 mujeres asesinadas por el estrangulador de Boston. Aunque ese terror no fue suficiente para avispar a los congresistas. Un diputado presentó un homenaje para este tipo, de manera de demostrar que sus colegas no prestaban atención, y fue aprobado por unanimidad. Charles Schulz, hasta el homicidio reacio a incorporar un personaje negro en Snoopy por temor a ser percibido como condescendiente, cambió de opinión a instancias de la carta de una profesora. Franklin debutó 4 meses después. Charlie Brown, I am impressed by your unfailing optimism. El funeral se llevó a cabo en el sur. Entre los acomodadores había un joven estudiante llamado Samuel L. Jackson. ¡Say hell no, motherfuckers! El mismo joven que el año siguiente, junto a un grupo de compañeros, tomó de rehén al padre de King y a otros directivos de su college para exigir cambios curriculares. Su madre envió a Samuel a Los Ángeles, meca del cine, una vez que el FBI le advirtió que moriría dentro de un año si no se alejaba del movimiento Black Power. Mal no le fue con la movida. La recaudación de sus 64 películas es superada solo por las de Scarlett Johansson y las de Robert Downey Jr. Hoy Estados Unidos honra la memoria del pastor cada tercer lunes de enero con el Día de Martin Luther King. En 2002, con el motivo de esta efeméride, se inauguró en Fort Lauderdale una placa en honor a un afroamericano distinguido. El escogido en esa ocasión fue James Earl Jones, el actor que presta su voz a... You are not summoned here to grovel, Director Krennic. Y también a... Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. One day, Simba, the sun will set on my time here. Y también a... This is CNN. Una vez que develaron la placa, notaron con espanto que por error rezaba. Gracias, James Earl Ray, por mantener el sueño con vida. Earl Ray era, de entre los miles de millones de seres humanos con quien uno se puede equivocar, no otro que el asesino de Martin Luther King. O bueno, el asesino de acuerdo con la justicia. La familia del difunto sostenía que él era inocente y que hubo una conspiración gubernamental. Dexter King, uno de los hijos, apoyó públicamente a Earl Ray en sus esfuerzos por conseguir un nuevo juicio. Aunque es muchísimo lo que aún falta para que la brecha racial desaparezca del todo, se ha ido constatando un sostenido cambio en la esfera cultural en paralelo a las adecuaciones legales. 7 meses después del homicidio, se exhibió Los hijastros de Platón, de la serie Star Trek. Incluía, figúrese usted, un beso entre el Capitán Kirk y Uhura, la oficial de comunicaciones encarnada por la afroamericana Michelle Nichols. Los productores se alarmaron ante una potencial censura en el sur y ordenaron 2 versiones, una con beso y otra sin él. Tras filmar el beso, los actores sabotearon la segunda toma. Kirk gritaba: ¡No te voy a besar! ¡No te voy a besar! Y no quedó más remedio que respetar el guión original. Fue una linda carambola de la fortuna. Tras la primera temporada de Star Trek, Nichols casi había renunciado para probar suerte en Broadway, pero ¿sabe quién la persuadió de continuar? No otro que Martin Luther King. Era fanático de Star Trek,
el único programa por el cual sus hijos podían quedarse hasta tarde. King convenció a Nichols de que su personaje, Uhura, una afroamericana resuelta e independiente, era un modelo valioso para las minorías étnicas, en especial para las niñas. Con el tiempo, una buena tajada de la sociedad estadounidense se volvió hipersensible a las barrabasadas raciales de sus predecesores. Piense en Waylon Smithers, el servil asistente de Mr. Burns en Los Simpsons. Hora de pagar por sus 2 días de ocio, zánganos miserables. Yo diría renacuajo, señor. Fue concebido como un personaje blanco en su debut. Sin embargo, los animadores lo mostraron por error de color. En otras latitudes se podrían haber dejado las cosas así, pero en un país con la carga histórica de Estados Unidos no resulta ameno presentar de raza negra a un personaje así de rastrero. De inmediato retrotrajeron todo al Smithers original, por empalagosas que hayan resultado las justificaciones de continuidad. El movimiento de derechos civiles inspiró otras causas, la más notoria de las cuales es el feminismo. No es que el feminismo naciera con King y compañía, claro, es mucho más antiguo que eso. La primera oleada fue el movimiento sufragista de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Hoy el voto femenino nos parece tal pero grullada que apenas podemos comprender cómo tardó tanto tiempo y qué malabares argumentales articulaban sus detractores. Y fíjese que, así y todo, en Liechtenstein, uno de esos edenes del desarrollo donde puedes dejar la bici sin candado, la homologación se rechazó en sendos referéndums el 68, el 71 y el 73. En el primero, si acaso puede creerlo, el 49,5% de las mujeres votó en contra. Recién se zanjó en el cuarto plebiscito, el del 84, y aún así por un estrecho margen de 51-3-48-7. Sus también ejemplares vecinos suizos, donde la ley ni siquiera permite tener un solo cuy de mascota para que no sufra de soledad, alcanzaron el voto femenino en forma plena apenas en 1991. En lo que el movimiento de los derechos sociales sí incidió fue en la segunda oleada de feminismo, asociada al movimiento de liberación de las décadas de los 70 y 80, que clamaba por derechos reproductivos y sexuales. Protestaban ante circunstancias tales como aquella ley británica que permitía a los hombres mantener a su esposa cautiva si ella había intentado dejar su matrimonio en forma unilateral, derogada recién en 1973. La tercera ola, de inicios de los 90, es más intrincada que las dos anteriores. Supuso abrazar la diversidad dentro de lo femenino, así como el advenimiento de nuevas corrientes tales como el feminismo posmoderno, la interseccionalidad, el ecofeminismo vegetariano, el transfeminismo y la positividad sexual. Fue durante esta fase que aconteció la insólita eliminación digital de las ministras en la foto del gabinete de Benjamin Netanyahu por parte del diario israelí Yated Neman, consecuencia de que para el judaísmo ortodoxo es inmoral mostrar imágenes de mujeres en la prensa. O la ley firmada por el presidente afgano Hamid Karzai ese mismo año 2009, que obliga a las mujeres a acceder en todo momento a las necesidades sexuales de su marido. Y garantiza que, salvo que se encuentre de viaje, un hombre tiene derecho a mantener relaciones con su mujer por lo menos una noche de cada 4. Lo más insólito es que varias de las congresistas mujeres votaron a favor. La cuarta ola, surgida en torno al 2012, es acerca del empoderamiento. Y casos de muestra no les faltan. Tan tarde como el 2015 había más presidentes ejecutivos de empresas del Fortune 500 llamados John, 5,3%, o David, 4,5%, que la suma de todas las presidentas ejecutivas mujeres, 4,1%. Y los déficits pueden ser peores en áreas ajenas a las democracias liberales de Occidente. Cuando Arabia Saudita postuló a organizar los Juegos Olímpicos ese mismo 2015,
planeaba solo acoger los eventos masculinos y realizar los femeninos en el vecino Bahrein, porque las restricciones que enfrentarían las deportistas dificultaban demasiado las cosas. Algo parecido puede decirse del movimiento LGBT, o LGBTQ, o LGBTIQ, o LGBT+, si quiere despejar cualquier duda de inclusión del ultradiverso espectro sexual. En buena medida gracias al activismo de la sociedad civil, en especial desde fines de los 60, las conductas persecutorias se van batiendo en retirada en forma paulatina. Considere el caso de la aerolínea Delta, cuyos abogados argumentaron en el 85 que la indemnización a los familiares de un pasajero homosexual fallecido en un accidente sería menor por su propensión a contraer SIDA. Los padres ni siquiera estaban enterados de la orientación sexual de su hijo fallecido. Aunque no imposible, es re difícil imaginar algo así hoy. Otro caso ayuda a ilustrar la magnitud de los cambios. A principios de los 80, el Servicio de Investigación Criminal de la Armada de Estados Unidos indagaba sobre homosexualidad en el área de Chicago. Descubrieron que los gays en ocasiones se referían a sí mismos como amigos de Dorothy. Se lanzó entonces un extenso plan para dar con la susodicha, quien, suponían, figuraba al centro de una enorme red de militares homosexuales. Todo fue inútil. Amigo de Dorothy no era otra cosa que una variante coloquial de homosexual. En parte gracias a activistas como Harvey Milk, Martin Luther King o Rosa Parks, casos como estos se han vuelto bastante más improbables en las sociedades occidentales contemporáneas. Y estos sujetos han evolucionado en la memoria social desde sediciosos buscapleitos a héroes en base a quienes se filman películas. Cuando Parks se rehusó a ceder su asiento, fue tratada como antisocial. Al momento de su fallecimiento, 51 años más tarde, el cementerio multiplicó los precios de los nichos cercanos, cosechando en el halo de su prestigio. Por supuesto, aún queda un largo, largo trecho por recorrer. Hasta el día de hoy, la Constitución de Alabama establece que escuelas separadas serán provistas para niños blancos y de color, y a ningún niño de cualquier raza le será permitido asistir a una escuela de la otra raza. La tercera definición de gozar del diccionario de la Real Academia Española sigue siendo conocer carnalmente a una mujer. Y en otras culturas, las tareas pendientes son considerablemente mayores. En los sistemas judiciales de Irán y Arabia Saudita se requieren dos mujeres para igualar el testimonio de un hombre. Falta mucho, qué duda cabe, pero un paseíto por la historia siempre es bienvenido para apreciar cuanto menos que hace un pestañazo atrás. Este podcast fue escrito y narrado por Joaquín Barañao. Producción, Sergio Fortuño. Edición, Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1.400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.